Bienvenidos todos a este café católico que lleva por nombre el Padre Pío de Pietrelcina y la manera en la que los santos interceden por nosotros. Este tema les va a doler mucho a mis primos hermanos, los testigos de Jehová y mormones y todas esas cosas. Les va a doler mucho porque vamos a hablar de verdades que existen, pero que a veces los católicos no conocemos porque nadie nos las explica o porque el católico es medio flojo y no va a que le enseñe nada. Voy a tomar como base de toda nuestra explicación el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sale? Yo espero con mucho gusto que algún día lo compren, no cuesta más que 100 pesos, el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es todo lo que un católico está obligado a creer, claro. Y sobre todo el catecismo es la explicación primera de esas cosas en las que creemos. O sea, el catecismo es como, porque ustedes y yo nos quedamos con la palabra catecismo de los niños cuando íbamos a la primera comunión, ¿se acuerdan ustedes? O de la confirmación, decían, ¿ya llevas tu libro del catecismo? Y le llamamos catecismo a un manual. Eso es un manual. El catecismo es este libro. Este ladrillote, este es el catecismo. Y aquí están todas las verdades de nuestra fe católica que durante 2000 años la Iglesia ha enseñado o ha aprendido. El catecismo, padre, se puede modificar. Algunas cosas del catecismo se pueden modificar, algunas no. Algunas la Iglesia las va modificando de acuerdo a los tiempos. Pero siempre respetando la revelación de Cristo en la Sagrada Escritura. Miren. Lo primero que quiero hablar antes del Padre Pío de Pietrelcina es lo siguiente: la comunión de los santos. ¿Por qué los católicos adoran a los santos? ¿Han oído ustedes esa palabrita, sí o no? Que ya me tienen hasta el gorro. No adoramos ningún ídolo ni ninguna imagen. Guardamos veneración a esas imágenes de madera, de cantera, de piedra. Son veneradas, son respetadas. Eso quiere decir venerar, guardarle un respeto. Pero ¿cómo es posible que los católicos crean en la comunión de los santos? Ahí les va. Al final del credo, cuando se va a acabar el credo, todos los domingos decimos, creo en la Iglesia que es una, es santa, es católica y es apostólica. ¿Qué más sigue? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y también en el credo se habla, creo en la comunión de los santos. ¿Y en qué más? Ese es el credo antiguo, el primer credo que existió. Ustedes y yo, cuando vamos a la misa normal, rezamos el credo niceno-constantinopolitano, que fue reeditado y rehecho de acuerdo a muchas herejías que había por el Papa en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Pero antes de ese credo que tenemos, había un credo que todavía se utiliza en Pascua y Cuaresma, que se llama el Credo de los Apóstoles, donde dice, creo en la comunión de los santos. ¿En el qué? En el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bueno, pues eso está vigente, no ha cambiado, existe, es real. Cuando decimos, creo en la común unión de los santos, que ya le decimos comunión, pero la palabra correcta es común unión de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense lo que dice el catecismo sobre la comunión de los santos. Dice en el número 958, dice, perdón, 57, dice, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana
como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser compañeros y sus codiscípulos. ¿Qué es esto? ¿Cuántas iglesias católicas hay? Hay tres. ¿Sí sabían ustedes que hay tres iglesias? Tres iglesias existen. La iglesia celestial, o la Jerusalén Santa. ¿Cómo dice el canto? Hacia ti, morada santa, hacia ti. ¿Qué sigue? Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Cuando se muere la gente cantan ese canto, ¿verdad? Pues los que están vivos van, pero el muerto quién sabe, ¿eh? Porque no sabemos dónde vaya a terminar el muerto, ¿no? Aunque se lo cantamos al muerto, pero no, no. Hay un canto que también que dice, hacia ti Jerusalén Santa, la iglesia celestial, que es llamada la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la iglesia que forman todos los santos que en esta vida imitaron a Cristo, lo amaron, lo siguieron e incluso algunos de ellos dieron la vida por Cristo. Hay otra iglesia, la iglesia purgante. Todas las ánimas del purgatorio forman la iglesia purgante. Todos los muertos, casi todos, yo creo que nomás un 10% no, son ánimas del purgatorio en este momento y forman la iglesia purgante. ¿Y el otro 10% dónde queda, padre? Pues 5 para el cielo y 5 para el infierno. Pero está muy difícil entrar al cielo, ¿o creen ustedes que es bien fácil? Fíjense que el día de ayer allá en mi pueblo se acercó una señora y me dijo, padre Arturo, yo vengo a felicitarlo por una razón. Mire, yo tengo una gran admiración por el padre de mi parroquia, me encanta, pero habla bien bonito ese padre. Todo está bonito, todo está bien, todos somos unos santos. Nos habla bien bonito del Dios, nos habla bien bonito de la Virgen y de los santos, y todo es muy bonito en la parroquia. Y todos parecemos que estamos bien, pero la verdad no estamos bien. Y a mí me cae muy bien usted porque usted no habla bonito, habla claro. Porque me dijo, yo he estudiado, padre, yo me pagué una licenciatura en una universidad católica y yo entendí que eso de que llegara al cielo así bien fácil no está tan fácil. Y a mí me da mucha tristeza que un padre nos hable muy bonito, todo mundo muy bonito, y se muere la persona y ya está en el cielo y vamos a pedir por su alma y ya llegó al cielo y sabe cuánto y tararara. Bueno, pues eso es una, discúlpenme, es una falta de respeto porque la iglesia no cree que la llegada al cielo sea tan fácil. Todos estamos invitados, eso sí, todos. Y si le ponen ganas ustedes y yo, nos vamos a ir al cielo. Pero si no le ponemos, ni cómo, ni a jalones, entras. La segunda iglesia es la iglesia purgante. ¿Quiénes forman la iglesia purgante? Todas las ánimas del purgatorio, todas las personas que medio se portaban bien, medio creían, medio ayudaban, medio se confesaron, medio iban a misa, medio creían en Dios, que son la mayoría de las personas en el mundo, ¿sí o no? ¿Eh? Volteen a ver los comentarios de la gente, cuánta gente dice, pues ay cuando se puede, ay cuando tengo ganas, ay cuando puedo, ay cuando me inviten, ay cuando, ¿sí? Es la verdad. Por eso la iglesia purgante es una iglesia que está en camino a llegar a la iglesia triunfante.
pero no ha llegado la señora o el señor, porque simplemente en esta vida no le puso los kilos a las cosas de Dios. Y la tercera iglesia somos ustedes y yo, que es la iglesia militante o la iglesia peregrina, que somos todos los bautizados, tanto el papa, el obispo, el cardenal, el arzobispo, la monjita, el padrecito, la señora que se está comiendo los tacos, todos esos somos la iglesia peregrina, la iglesia militante. Ustedes que se están comiendo sus tacos y sus chicharrones, y que la monjita que reza y el padrecito que está hablando, somos la iglesia peregrina. Por eso dice el canto: somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. ¿Qué dice? Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas. ¿Quién de ustedes no tiene penas y no tiene tristezas? Todos tenemos. Acuérdense de lo que le decimos a la Virgen, ¿no? En este valle de lágrimas, ¿se acuerdan? Sí, sí, cierto. O sea, esta iglesia militante peregrina es una iglesia llena de penas también, ¿no? Llena de aflicciones, las hay, todos las tenemos, yo también, aunque me vean muy sonriente, pero a veces ando que me lleva la... ¿Eh? Así es. Pero bueno, yo, por eso ese canto a mí me gusta mucho, ¿no? Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no sea, ¿qué? Que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Eso lo va a decir San Pablo, ¿eh? San Pablo va a hablar hermoso de la Jerusalén Santa. Así se llama, la Jerusalén Santa, que es el cielo. Ahora, para que ustedes me entiendan, ¿la iglesia son tres iglesias distintas? No, es la misma iglesia que está conectada una con otra y con otra. No estamos desconectados. La iglesia militante que somos nosotros, nos conectamos con la iglesia purgante, porque las ánimas del purgatorio necesitan de nuestra oración para poder salir del purgatorio y entrar al cielo. Y la iglesia del cielo, la iglesia triunfante, es la iglesia que intercede por nosotros ante Dios en el cielo. O sea, esos que están en el cielo ya la hicieron. Ya. No tienen más que adorar a Dios y contemplar a Dios en la iglesia triunfante. Ya no hay más nada. Un santo está en la presencia de Dios. Ahora, Padre, para poder llegar a ser santo, ¿qué se necesita? Pues se necesitan muchas cosas, pero de una manera se puede definir exactamente cómo llegar al cielo. Ahí les va, y grábenselo muy bien en su cabeza. Hay un libro hermosísimo, ahorita se los voy a decir para que, sobre todo los hombres, ese libro está hecho para hombres, pero a las mujeres no les cae mal si lo leen. La manera para poder ser santo se llama Imitación de Cristo. Imitar a Jesús. Y hay un libro que se llama Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Allí viene escrito la manera para imitar a Jesús. Imitarlo en su vida, no en sus milagros, porque el otro día una persona me dijo: no, pues yo imito a Cristo porque yo también hago curaciones y yo sano a la gente. Bueno, le digo, pues es un don que Dios te puede dar, pero lo dudo mucho. Imitación de Cristo es la manera de santificarse. Todos los santos que ustedes y yo conocemos y les guardamos veneración forman la iglesia triunfante que está en el cielo y que desde el cielo interceden por ustedes y por mí, por nuestros problemas y dificultades, pero no hacen milagros.
o sí? A ver, respóndanme. ¿Hacen milagros o no hacen milagros? ¿Los santos pueden hacer milagros o no pueden hacer milagros? No pueden hacer milagros, claro que no. No. ¿Ningún santo puede hacer milagros? No. Ay, padre, no me diga eso. Si en mi pueblo el patrono es San Bartolomé y es bien milagroso ahí en el pueblo. San Miguel Arcángel, padre, le hacemos una fiestononona en Chichihualco. Fíjese nomás, usted anda diciendo, ¿cómo es posible que diga usted esa gran mentira, que los santos no hacen milagros? Lo sostengo delante de quien sea. Uy, pero San Juditas, ahí en la casa le tenemos una capilla, padre, porque nos hizo un gran milagro. Con toda la pena del mundo, les voy a decir, los milagros no los hace ningún santo. Los hace Jesucristo por intercesión de un santo. ¿Correcto? Padre, ¿es incorrecto decir que un santo es milagroso? Es incorrecto. Es impropio decir así. Es como cuando uno habla sin propiedad. Es incorrecto decir un santo es milagroso. Se le dice un santo es un gran intercesor. La palabra es el gran intercesor, el arcángel Gabriel. Te invitamos a la fiesta del gran intercesor San Bartolomé, apóstol de Jesucristo. Porque yo he ido por ahí a unos pueblos y luego dicen, solemne novenario al milagroso San Agustín. ¿Ah? ¿Cómo que milagroso? ¿De dónde le sacaron lo milagroso? Es impropio, impropio decir esa palabra. La palabra milagroso solamente le compete al Espíritu Santo, a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y a Dios Padre llamado Yahvé. ¿Correcto? Ni siquiera le corresponde a la Virgen María. No se me vayan a enojar, por favor. Les estoy hablando con razonamiento de causa. La Virgen es una gran intercesora y ya les he hablado de esto varias veces. La Virgen María, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a la que yo también quiero mucho, es la gran intercesora. Yo creo que ni todos los santos juntos le llegan a ella, porque ella es la Madre de Jesús. Entonces, pues está con su hijo, le pide un favorcito para una señora terca que no le deja de traer veladoras y flores y le pide y le reza y le lleva novenarios y todo. Pues le hace caso Cristo y le concede el milagro Cristo. Pero no dice, luego dicen, voy a ir con la Virgen a agradecerle los favores recibidos. ¿Han oído ustedes esas palabras? ¿Es propio o no? Sí, sí es propio, ¿eh? Un favor recibido, sí. Sí, porque la Virgen María te hizo el favor de ir con su hijo y decirle. O sea, el favor te lo hizo la Virgen, pero el milagro te lo hizo Cristo. ¿Es correcto decir un favor recibido? Eso sí es correcto. La palabra impropia es milagrosísima. No, aquí tenemos una Virgen Padre, pero milagrosísima. No. Eso es impropio. Por eso los hermanos separados luego dicen que somos unos idólatras, porque le damos el lugar de Dios a un santo que no le corresponde. Y no es que le esté haciendo feo a sus santitos, qué bueno que los tengan. Ténganlos allí, porque yo creo que es más fácil que un santo les haga el milagro a que Cristo les haga caso entre tanta gente que le habla. Ya me entendieron. Vamos a lo que sigue. Bueno, la comunión con los difuntos. Fíjense nomás, aquí viene esto que les digo de la iglesia purgante. Dice, en el número 958 del Catecismo de la Iglesia, dice, la iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión, de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. Y también ofreció sufragios por ellos,
pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Segunda de Macabeos, capítulo 14 y siguientes. 12, perdón. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Aquí viene otro detallazo importante. Ya, ¿para qué le rezan al difunto? Ya ese ya está muerto, ya no le recen. ¿Para qué le mandan decir una misa y un novenario? Y luego la levantada de cruz y el cabo de año. Y, ¿han oído ustedes esas palabras? Bueno, ¿qué nos dice el catecismo hoy? Que sí. Y lo dice la palabra de Dios, lo dice en la segunda carta de los Macabeos, capítulo 12. Dice, es bueno ofrecer sufragios por los difuntos. Allí está. Quien les a ustedes le chispe o le chiste que no, que para qué ya pides misa por la abuela y que la tía y que ya déjalas descansar, pobres, ya estarán cansadas de tanto rezo y de tanto. No, pues no. Claro que no hay que dejar de hacerlo. Porque hay personas que se mueren, les hacen su misa de cuerpo presente y hasta ahí quedan. Y luego ni eran tan buenas las que se mueren. ¿A dónde van a ir a parar? Al purgatorio, es lo más seguro, ¿eh? Es lo más seguro. Y luego, si no hay sufragios por ellos, pues ahí se van a quedar un ratototote. No sabemos cuánto, dependiendo de lo que se lleven a la tumba. Así que la iglesia habla de la comunión con los difuntos, ¿eh? Cuando ustedes ofrecen una misa por un difunto, es un sufragio en ayuda de ellos para que ellos puedan entrar al cielo. Toda persona que entra al cielo se convierte automáticamente en un santo. ¿Sí sabían ustedes eso? Aunque a tu tía Filomena no la pongan en un altar, es una santa. Si llegó al cielo. Pero para saber si llegó, allí está el detalle, no sabemos. No puedo ir yo irme a asomar al cielo y decir, sí, ya llegó tu tía Josefina, aquí está ya, en el cielo, ya llegó, ahí está sentada a un lado de San Bernabé. No, no sabemos. Por eso la importancia de ofrecer misas por un difunto. Porque una persona cuando muere en gracia de Dios, cuando muere confesada, cuando muere con los sacramentos recibidos, cuando muere siendo con una fama de buena, pues esa persona obviamente, seguramente va a llegar al purgatorio y a lo mejor al cielo. Pero por las dudas, padre, le vamos a hacer su novenario de misas. Antiguamente había una tradición, todavía existe, fíjense, las misas gregorianas. ¿Sí saben qué son las misas gregorianas? De hecho, el Papa que escuchamos hoy, que es la fiesta de San Gregorio Magno, las fundó. Es una continuidad de 30 misas continuas por un difunto, continuas, que se llama las misas gregorianas. ¿Sale? Entonces, cuando se mueran, ustedes dejen dicho, mamacita, te voy a dejar mi casita, pero me vas a mandar a hacer unas misas gregorianas. Porque yo la veo muy difícil entrar al cielo, mamacita, con todas las cochinadas que andaba haciendo y diciendo. Ahí te encargo unas 3 meses de misas gregorianas, por las dudas, porque... Y ustedes, ay mamá, no digas eso. Y aunque ustedes saben que sí, que la tía era media chismosa y media otras cosas. Entonces, mucho cuidado. Cuando a ustedes les digan, ¿y por qué los católicos hacen oración por los difuntos? Dicen los hermanos separados. ¿Han oído ustedes qué dicen? Dicen, Jesús es vida, Jesús es resurrección, Jesús ya te salvó, es una mentira. ¿Sí? Hasta le pongo el tonito de ellos, ¿sí o no? Y una católica ignorante, pues lo cree, dice, ay, pues de veras, ¿verdad? Tú déjalo ya, él ya es salvo. Bueno, parece, hermana de la luz del mundo, que usted no ha leído el capítulo número 12 de la carta, perdón, de la segundo libro de los Macabeos. Allí dice, y está en la Biblia,
Esto no está en el catecismo, está en la Biblia. Capítulo 12 del libro de los Macabeos. ¿Vale? Cuando ustedes les echen malo, con la Biblia en mano, y luego aquí, ¿por qué? ¿Por qué ustedes no rezan por los difuntos? Aquí está clarito, mira, papacito, clarito. Bueno, ahí verán, yo por las dudas me mandan a hacer unas gregorianas cuando me muera, ¿sale? Ahí se las encargo, por favor. Les dejo el dinero si quieren por ahí. Sí, porque hay unas que encargan y no dejan nada, nomás dejan problemas y deudas. Bueno, dice, fíjense nomás. En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza de la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Dice, 956, esto es muy importante del catecismo lo que les voy a decir a continuación. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. Los que están en el cielo no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra, su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. No lloren, dice, les será más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Esto lo va de, bueno, es la Lumen Gentium número, sí, perdón, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el Evangelio está lleno de la palabra cielo, claro que sí, toda la Biblia, pero también está lleno de la palabra infierno, también. No más que los hermanos separados le quieren quitar la palabra infierno, ¿no?, a la Biblia, como si todo mundo se fuera a salvar, cuando no es así. Todos los días hay ánimas condenadas, todos los días hay ánimas salvadas y todos los días hay ánimas en el purgatorio, todos los días, ¿correcto? Padre, ¿cómo puedo estar seguro yo de que alguien llegó al cielo? No hay certeza. Aunque ustedes, que se conocen más entre familia, tendrán la certeza de alguien. Quiero que se fijen en dos tíos que ya se murieron de ustedes. ¿Creen que los dos están en el cielo? No. O a lo mejor uno más que el otro. ¿Sí? Porque usted dice, no, mi tía era una mujer caritativa, era una mujer educada, era una mujer recatada, era una mujer que toda su vida amó a Dios y andaba en la iglesia y en las cosas de Dios, ¿sí o no? Pero hay otros muertos que dices, ay Dios mío, pues ya traigan a la rezandera, porque no sabemos ni qué decir. A mí me toca mucho cuando se muere alguien y luego me dice, dígale algo bonito aquí a la familia por la persona que murió. Y yo en privado al que me dice, le digo, ¿y cómo era tu tío? ¿Era apegado a la iglesia? No mucho. Oye, ¿y rezaba él en su casa? No, tampoco. ¿Hablaba mal de la iglesia? Sí, sí hablaba, fíjese. Entonces estamos un poco consternados por su muerte y por eso queremos que usted nos ayude, nos dé palabras de aliento. Pues sí, a ustedes sí, pero al muerto pues, no. No puedo, aparte que el muerto ya no me oye y que ya le están dando su tunda sabrosa, ¿no? Porque no están recibiéndolo con laureles y flores en el cielo, ¿no? Porque una de las oraciones, cuando el sacerdote hace las últimas oraciones sobre el ataúd en el panteón, porque de hecho dicen los libros de las exequias, un día vamos a hablar de eso, que cuando el fetro se va al panteón y llega a la tumba, el sacerdote va ahí a la tumba y hace las últimas oraciones sobre el ataúd o sobre la tumba, y una de las ejaculatorias que me acuerdo claramente es, al cielo te lleven los ángeles y a tu llegada te reciban los mártires. Pues quién sabe. No sabemos. ¿Por qué?
Ya les he dicho yo hasta el cansancio. La conversión de una persona no es un sentimiento. La conversión de una persona es un cambio de actitud en la vida, mientras vives y mientras le jodes la vida a otros. Una señora que le jodió la vida a otra, bien jodida, y ya agonizando le pide perdón, pues no, a medias, queda a medias. Porque el perdón llegó de palabra, pero no de obra. El otro día me habló a mí una persona y me dijo: padre, tengo una pregunta que hacerle. Yo, por ignorancia en mi vida, hace unos años cometí un pecado muy grave. No les voy a decir porque no debo de decirlo. Muy grave. Y ya me he confesado muchas veces. Pero yo siento que no me he sido perdonada. Me siento muy mal. Recuerdo y me acuerdo y me siento muy mal. Le pido que me diga qué puedo hacer para que Dios me perdone ese pecado que cometí. Le digo: bueno, ya te confesaste, hiciste tu acto de contrición, tienes dolor de los pecados porque se te ve que te duele, se te ve. Le digo: lo que tienes que hacer antes de morir para que Dios no te tome en cuenta ese pecadote es la reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño? Es restaurar lo dañado. Yo le levanto el falso a alguien, por ejemplo, es algo muy, muy común entre nosotros, ¿sí o no? Levantar un chisme, ¿no? Y joderle la vida a otra persona bien jodida, ¿no? Aunque sea cierto lo que estoy diciendo, pero lo estoy difamando. La señora está postrada ya con oxígeno y ahora sí quiere que el padre le dé la bendición Utbi, Urbi et Orbi, que nomás el Papa puede dar, ¿verdad? Para que la señora se vaya derechito al cielo. No, cuando llegue le va a decir: usted andaba de hocicona y usted le levantó el falso a su primo y su primo también es un hocicón, y así que los dos se van a esperar. En el purgatorio se repara el daño. ¿Me entienden? El purgatorio tiene esa razón de ser: reparar el daño. Así que yo por lo menos no me quiero llevar al purgatorio el daño que le hice a alguien. Yo conocí a una señora en mi pueblo que pues se clavó la herencia de todos sus hermanos. Y cuando ya estaba viejita, todos sus hermanos se murieron primero que ella. Entonces habló conmigo y me dijo: oye, Arturo, mira, yo me siento muy mal porque yo en mi juventud hice esto, esto y esto. Y ya me platicó eso. Dice: y yo quisiera poder irme a la tumba con más calma porque no la tengo, no estoy en paz por el daño que hice a mis hermanos. Pasaron hambre por mi culpa, porque yo los privé de la herencia. ¿Qué puedo hacer con los bienes que tengo? No tuvo hijos, imagínense. Le dije: bueno, pues mire, usted debe de reparar el daño que le hizo a sus hermanos. Pero ya se murieron. Y mis sobrinos nomás están esperando que me muera yo para quedarse con todo. Le digo: bueno, mira, tú eres muy devota a algún santo, ¿sí? A tal santo, a San Antonio. Me acuerdo que era muy devota de San Antonio. Le dije: mira, pues hay una colonia que se llama San Antonio. Haz la iglesia de esa colonia con ese dinero. Hazla. Y que ese dinero se purifique de esa manera, dejando una obra buena. Y como que me escuchó y no le pareció, pero al final lo hizo. Tan agradecido quedó la colonia que ahí la sepultaron a la señora. Fíjense nomás, ¿no? Qué bueno, a mí me da gusto porque al final de la vida, bueno, pues reparó el daño, ¿no? Dándole una capilla a una colonia bien pobre, bien amolada de mi pueblo. Esa es una manera de reparar el daño, hay otras maneras. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente: en el cielo tenemos intercesores y hay una jerarquía.
los primeros que están en el cielo más cercanos a Cristo son los mártires. Por eso cuando ustedes están en el rosario decimos, reina de los ángeles que están en el cielo, reina de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Moisés, Abraham, Jacob, los hijos de Jacob. Patriarcas es como el más grande de los padres. El patriarca es el viejillo del pueblo, ese es el patriarca. O la matriarca es la más viejilla de la familia. Cuando les dicen, tú eres una matriarca, te está diciendo, no, pues ya está bien, pero también está bien de la cabeza, ¿no? La matriarca. Entonces, cuando decimos a la Virgen tiene una jerarquía, decimos reina de los ángeles, reina de los patriarcas. Y luego la tercera ejaculatoria de las reinas es reina de los profetas. Elías, Jeremías, Isaías, Sofonías, Habacuc, etc. Eso todo es el Antiguo Testamento. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, los 12 elegidos por Cristo para fundar su iglesia y para estar con él. Apóstoles. E inmediatamente después de los apóstoles viene reina de los mártires. Ahí está el detalle. Los mártires son aquellas personas muy, muy parecidos a Cristo en su muerte. Los mártires son hombres y mujeres que dieron la vida por Jesús de manera cruel e injusta, como San David y San Margarito. Por eso los mártires son más importantes que los santos y que las vírgenes y que los padres de la iglesia y que cualquier santo, porque los mártires son las personas que murieron como Cristo murió y que dieron un ejemplo mayor de santidad que cualquier otro santo que era muy santo pero que murió sentadito en su cama o en su silla muy a gusto. De hecho, les voy a platicar algo. Cuando un santo muere martirizado, no se necesita milagro para declararlo beato, que es el último grado antes de ser santo. No se necesita milagro. Por ejemplo, San David y San Margarito no ocuparon ningún milagro para que fueran declarados beatos. Para que fueran declarados santos, sí. Pero para ser beatos, no. Todos los demás santos necesitan un milagro para ser declarados beatos. Un milagro comprobado y no entendido de acuerdo a la ciencia, como es una leucemia curado, algunos tipos de cánceres que los médicos saben que son terminales, como por ejemplo, ¿cuáles son los cánceres terminales? Vamos a ver si hay un médico por ahí. Un cáncer terminal. El de estómago, el del páncreas, el del colon. No, el hígado sí se puede curar. ¿Cuál otro cáncer es terminal? El de sangre, el de leucemia, el de hueso, ¿no? Esos 5 cánceres son terminales. Todos los demás, si se detectan a tiempo, tienen solución. Pero esos 5 no. Entonces la iglesia, cuando hay una curación de este tipo de cánceres, por ejemplo, la iglesia cuando pide un milagro para declarar a un santo santo, pues pide los estudios. A ver, tráeme tus estudios. Tú dices que te curó esta persona. ¿Cómo fue? A ver, preséntame a los médicos. Y los médicos simplemente dicen, ¿sabe qué? Yo no entiendo por qué esta persona está viva. No debería de estar viva. Hace 3 meses este era el análisis clínico que tenía. Cuando una persona es mártir, la iglesia no pide el milagro. ¿Por qué? Porque la comprobación del martirio es suficiente para declarar mártir beato a alguien. San David y San Margarito no necesitaron milagro para ser beatos, porque se comprobó y se demostró el martirio. ¿Y por qué, padre? ¿Por qué con los mártires la iglesia es más flexible? Por lo siguiente, porque el mártir es el que muere muy parecido a Cristo.
Muy parecido. Dice Cristo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por ejemplo, hay muchos mártires. El padre Maximiliano Kolbe, que celebramos el 14 de agosto, un sacerdote que estuvo en el centro de concentración de Auschwitz con los alemanes, y que él estaba ahí, iban a matar a otra persona casada, y él se ofreció y dijo, yo no tengo nada que perder, mátenme a mí. Yo muero por él y ofrezco mi vida por la salvación de las almas. Y lo mataron, a San Maximiliano María Kolbe. Y así como él, muchos más, hombres y mujeres valerosos que no tuvieron miedo de morir por Cristo. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a morir por Cristo. Miren, si a ustedes o a mí nos llegaran a matar por la causa de Cristo, fíjense nomás lo que les voy a decir de bueno. Esto es algo maravilloso que a mí me da mucha emoción. Si a ustedes y a mí nos llegaran a matar por la causa de Cristo, ese día entras al cielo. Porque el bautismo de sangre borra todas tus cochinadas y tus pecados que traigas. Ya no va a haber juicio para ti. Es el único atajo para llegar al cielo directo. No hay otro atajo. Ay, el padre, se murió el padre, tan bueno que era. Yo creo que Dios ya lo recibió en el cielo. Ese no es ningún atajo. Ni la monjita, ni el padrecito, ni la que ayuda, ni el que ayuda, ni el que da, ni el que donó, ni el que regaló, ni el que compró, ni el que... No. El único atajo que tienes para llegar al cielo directo es morir por la causa de Cristo. ¿Se sabían eso ustedes o no? Si no la sabían, ya la saben. Así que cuando, si por ejemplo a mí me dicen, ay padre, es que usted anda en lugares bien peligrosos, no le vayan a hacer algo. Si me llegan a matar, yo ya lo hice. Sí, claro, y no le tengo miedo a eso, de verdad no le tengo miedo, en lo más mínimo. ¿No? Pero si te matan por eso, no que te maten por borracho, por chismosa, por flojo, porque andas haciendo cosas que no, eso no, eso no te va a dar ninguna razón. O sea, la causa debe de ser la causa de Cristo. Solo por esa razón te puedes ir al cielo directo, porque el bautismo de sangre es lo que limpia todos los demás pecados para que una persona llegue al cielo. Por eso los mártires son, despuesito de los apóstoles, los más importantes en el cielo. Los mártires. Todos esos que están ahí en la entrada del santuario son mártires. Y todos los que están allá con la Virgen también. Todos esos se fueron el día que murieron al cielo. Hay unos testimonios de los mexicanos que murieron, miren, y me puse a leer la vida de ellos, San Cristóbal Magallanes, Agustín Caloca, Justino Orona, Atilano Cruz, y todos ellos santos mártires, como San David y San Margarito, que tuvieron la oportunidad de librarse de la muerte. Pero sin embargo ellos dijeron, uno de ellos, por ejemplo, San Cristóbal Magallanes, dijo, yo me voy a quedar en mi parroquia porque ahorita el cielo está barato. Y cuando lo iban a matar a él, le iban a poner un antifaz en los ojos para fusilarlo, porque lo fusilaron junto con el padre Agustín Caloca en un pabellón en Colotlán, Jalisco. Y cuando les iban a poner el paño para taparles los ojos, para fusilarlos, por odio a Cristo, esa era la única razón, un padre al otro le dijo, bendíceme padre, antes de morirme. Uno lo bendijo al otro y el otro también. Y los dos tomaron el rosario y gritaron, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. No aceptaron no sé cómo se llama esto. Ellos murieron ahí. Y en ese momento fueron al cielo inmediatamente. Igual San Margarito y igual San David. No batallan, cuando eres mártir no. Así que ustedes no le tengan miedo si por los matan por la causa de Cristo. Yo no le tengo miedo. Si a mí me llegan a matar por eso, no importa. Yo prefiero la vida eterna que vivir unos días más aquí, en este valle de lágrimas.
como lo dice, ¿qué dice? La salve, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? En este valle de lágrimas. Una vez una señora me dijo, ay padre, ya no puedo yo con esta vida. Le dije, pues ya, dígale a Dios que se la lleve. No. Pues entonces, ¿qué se queja, pues, hombre? Pues ya, pues sígale así, pues ni modo. Bueno, ya me había enfadado, pues, perdónenme por eso. Entonces, pues le dije, pues ya, pues dígale a Dios que ya quiere irse al cielo. Bueno, quién sabe, a donde sea. Bueno, entonces, fíjense lo que dice el número 946. Dice, esto aquí viene, esto es muy importante porque luego hay personas que, fíjense que mis programas en María Visión han causado mucha controversia en muchas personas, para bien y para mal. Hay unos que dicen que soy un mentiroso, que eso dónde está, que de dónde lo sacó. Aquí está papacito, nomás póngase a estudiar. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. Esto no es un librito que escribió el padre Arturo. Este es el catecismo oficial de la Iglesia. Número 946. Dice, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. La Iglesia es eso. La Iglesia es la comunión de los santos entre ellos y nosotros. Por eso, cuando ustedes, los hermanos separados, les dicen, ¿y por qué ustedes quieren tanto a un santo, a un mono? Díganle, no es un mono, no quiero al mono, quiero al que está en el cielo, que esta imagen me recuerda su presencia y su existencia. Los santos son modelos de vida para nosotros, para nuestra existencia y para que le echemos ganas. Y cuando tú leas una vida de santo, digas, híjole, yo quisiera ser así. Cuando yo era niño, mi mamá me compraba historietas, bueno, mi abuela, de vidas ejemplares de los santos. Y hasta el día de hoy me gusta mucho ver películas de santos que me iluminan. Yo le digo a la gente, póngale a sus hijos las vidas de los santos. Póngaselas. Y vea, yo siempre he dicho que si en el cine pusieran la vida de los santos, se harían ricos. Porque las vidas de los santos no son historietas, son vidas reales que sucedieron. Y algo que les voy a decir con mucha tristeza, a todos los santos les fue de la tiznada. A todos. No hay un solo santo que haya llegado al cielo caminando. A todos les metieron el pie, los tumbaron, los revolcaron, les levantaron falsos, los golpearon, los cachetearon, se burlaron de ellos. A todos, incluido Cristo. ¿Sí o no? Lo cachetearon, todo lo eso. Pero vamos al santo de que les iba a hablar el día de hoy. Esto nomás fue la introducción. ¿Cómo ven? Vamos al padre Pío de Pietrelcina. Este hombre que tengo aquí, que ustedes lo pueden ver en algún lugar en internet, es muy conocido, el padre Pío de Pietrelcina. El padre Pío nació en Italia y radicó en San Giovanni Rotondo, un pueblo aislado, alejado, muy pobre, en una familia muy católica, de padre y madre bien católicos, que desde chiquitos a sus hijos los acercaron a Dios, entre ellos el padre Pío. Él nació en 1887, entró al seminario en 1902 y fue ordenado sacerdote en 1910. Toda su vida fue muy enfermizo el padre. Y el padre Pío entró a la orden de los sacerdotes capuchinos. ¿Quiénes son los capuchinos? Los sacerdotes capuchinos son una rama de los franciscanos de San Francisco de Asís. Los franciscanos, hay franciscanos de la tercera orden,
franciscanos TOR, que se llama regulares, y franciscanos menores y franciscanos capuchinos. Son como las cuatro ramas principales, pero hay más todavía. San Francisco, el gran San Francisco, de ahí nacieron muchas congregaciones, tanto de varones como de mujeres. Congregaciones religiosas de hombres y mujeres que siguen a San Francisco. Los padres capuchinos, que no son los del café ni nada de eso, le pusieron así porque así se llama, así parece el color del hábito que ellos usan. Pero ellos tienen una vida regular muy dura. Viven en comunidad todo el tiempo. Tienen voto de silencio. Algunos de ellos hacen un voto de silencio de solamente hablar una hora al día. 23 horas de silencio en su celda. 23 horas. Hay unos que tienen el voto de un día a la semana no hablar nada. O sea, el voto de silencio y el voto de la oración. Son personas santas realmente, muchos capuchinos, que viven en el silencio, siguiendo a San Francisco, trabajando todos los días. Ellos trabajan en el rancho, siembran sus calabazas, su maíz, su frijol, y de eso que siembran ellos comen. Unos son cocineros, otros abren la puerta, otros preparan la comida y otros están en adoración. Tienen adoración perpetua al Santísimo Sacramento. No dejan al Santísimo nunca solo. Siempre están de a dos frente al Santísimo Sacramento. Unos a las 2 de la mañana, otros a la 1 de la mañana, otros a las 7 de la mañana, pero todo el día están ante el Santísimo Sacramento. Los padres capuchinos tienen, algunas ramas de ellos, prohibido el contacto con el exterior. No te los vas a encontrar en la calle. Ellos están en su monasterio encerrados, haciendo oración y consagrando su vida a Dios. Solo a Dios. Y haciendo oración, ¿por quién creen? Por nosotros. Por los sacerdotes que andamos afuera. Y por ustedes, que andan en la joda todos los días. Los padres capuchinos así son. Son una rama muy, muy fuerte de San Francisco de Asís. Algunos de ellos son sacerdotes y algunos solamente son hermanos legos. Es decir, hombres consagrados a Dios sin ser sacerdotes. Como son algunos maristas o lasallistas que tienen colegios, pues los capuchinos no. Ellos viven en monasterios, escondidos, encerrados y en silencio, casi total. De hecho, cuando comen no platican, se les lee una lectura mientras están comiendo. Son hombres de verdad que yo me quito el sombrero. Y cuando escucho tanta gente hablar pestes de la iglesia, digo, no saben lo que dicen. Hay tanta gente tan valiosa en la iglesia, tan valiosa, pero no sale en la televisión, ni en la radio, ni en nada. Pero ahí están ellos, en el silencio de todos los días, entregándose a Dios. En el silencio, como Cristo lo mandó. El Padre Pío se va a ordenar sacerdote en el 1910 y lo van a mandar a una parroquia donde se va a enfermar mucho. Bien enfermo se va a poner. Recién ordenado sacerdote, bien jovencito. Entonces el superior de los, el provincial de los capuchinos, así le llaman, es como un obispo, nomás que no trae el solideo ni nada, ni es obispo, pero es como el encargado de toda la congregación de los capuchinos. Se dio cuenta que estaba enfermo y le preguntaron que dónde quería estar, pues le dijo, en mi pueblo, donde yo, en un pueblo donde yo quiero estar. Entonces lo mandaron al monasterio de los capuchinos de San Giovanni Rotondo, un pueblo jodido, perdido allá en el cerro, allá, como decir, allá arriba, váyanse allá. Pues los padres dijeron, ¿te quieres ir allá? Ah, pues ándale, pues vete para allá, ¿no? Entonces el Padre Pío se fue allá y ahí estuvo con sus demás hermanos frailes. Se les llama frailes,
de San Francisco. ¿Vale? De ahí viene la palabra fray, es como una abreviatura de San Francisco. Entonces, él estando en ese lugar, en San Giovanni Rotondo, va a ser un hombre siempre muy sencillo, muy humilde, entregado a la oración diaria y también a celebrar la Eucaristía diariamente. Hay que recordar que al Padre Pío le va a tocar celebrar toda su vida la misa de espaldas. Todavía le tocó cuando los padres dábamos la espalda al pueblo y se celebraba la misa así. Todos los días celebraba la misa a las 5 de la mañana. ¿Cómo ven ustedes? Solo a esa hora la celebraba. No había otro horario de misa. A las 5 de la mañana era la misa. Y él la celebraba. Con mucha devoción. Mucha devoción. Y a mí me da mucha tristeza cuando los sacerdotes no celebramos la misa con devoción. El Padre Pío lo hacía muchísimo y empezó a atraer a mucha gente. Y el Padre Pío le dedicaba mucho tiempo a dos cosas: a la misa, que casi duraba 3 horas con él, y a la confesión, que confesaba todos los días 10 horas o más. En una ocasión, no recuerdo, aquí me van a disculpar el año, pero no sé si fue en 1920 o 1922, ahí se les debo la fecha por si alguien ve y me dice se equivocó, la verdad no recuerdo esa fecha. El Padre Pío estaba en una iglesia delante de un Cristo cuando comenzó a sentir, él así lo dice, unos temblores muy fuertes en todo su cuerpo. Fue tirado al piso y después de ese evento brotaron en sus manos unas llagas aquí. También en los pies y en el corazón. A partir de ese día, el Padre Pío se empezó a sentir muy débil, muy demacrado, porque todos los días le fluía sangre de ahí. Inmediatamente esto llegó a oídos del provincial, ¿no? Y le pidieron que no saliera ni que celebrara nada en público hasta que se hicieran las investigaciones. La iglesia en aquel tiempo tenía una institución que ya no existe, que ahora se llama de otro modo, pero que era el Santo Oficio, lo que quedó de la Santa Inquisición. Después de la Santa Inquisición se llamó Santo Oficio, y después del Santo Oficio ahora se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que cuida que todas las costumbres católicas de la iglesia se lleven bien y no haya abusos ni excesos. El Santo Oficio mandó una investigación con el Padre Pío, y el Padre Pío siempre se prestó a todas las investigaciones. La gente empezó exageradamente a irlo a ver a él por cómo celebraba la misa y por estas llagas que le habían brotado. ¿Qué era eso que tenía en las manos? Nadie sabía. De hecho, un doctor que fue el encargado de ir a visitarlo, medio ateo, llegó y lo insultó al Padre Pío y le dijo: ¿qué casualidad que a usted le sale sangre de donde le salía a Cristo? ¿Por qué no le sale sangre de otras partes del cuerpo? Usted es un farsante y un mentiroso. Déjese de hacer heridas usted mismo. Y el Padre Pío le respondió riéndose y le dijo: ¿qué casualidad que nomás en esas partes me sale? Yo quisiera que me saliera en otros lugares, pero no puedo, doctor, porque yo no me las hago, y si de por mí fuera, yo no las tendría.
el padre Pío va a continuar su vida y le van a prohibir celebrar la misa durante 2 años. Empezó a recibir correspondencia de todo el mundo, porque en ese tiempo no había mensajes de texto ni correos electrónicos. Comenzaron a llegar cartas y telegramas de muchos lugares del mundo. El padre provincial le prohibió recibir correspondencia, le prohibió confesar y le prohibió celebrar misa hasta que se hicieran las investigaciones, porque lo estaban acusando de farsante al padre Pío. ¿Qué va a pasar con el padre Pío? El padre Pío va a agachar la cabeza y siempre va a ser muy obediente. Siempre va a ser muy obediente. Nunca se va a quejar y nunca va a renegar de las observaciones que le van a hacer. Cada rato iban personas que querían ver las llagas del padre Pío, y el padre Pío un día sí se enojó y les dijo a sus hermanos, les dijo: de aquí en adelante el que quiera verme las llagas que tengo en las manos o eso, necesito que traiga un permiso firmado por el Papa. Si no, ya no. Se puso unos guantes y se tapó las llagas por completo. Nadie tenía acceso a él, porque él así lo quiso. Él siempre dijo que nunca pidió esas llagas, nunca las pidió, que jamás él se las hizo. Los doctores hicieron investigaciones y dijeron que el padre Pío parecía que tenía una esquimiosis o algo así le dicen los químicos, que es un brotamiento de sangre de algún lugar donde ha habido alguna perforación, que se han roto los vasos sanguíneos. Pero el padre Pío, igual que San Francisco, porque San Francisco también sufrió los estigmas, siempre va a decir que los estigmas son de Cristo y no de él, y no producidos por él. Los estigmas de Cristo son un regalo de Cristo al padre Pío. El padre Pío se va a convertir en el santo más importante del siglo XX. Va a morir hasta 1958 o 68, no me acuerdo, pero por ahí va a durar más de 80 años el padre Pío. Y los doctores decían: ¿cómo es posible que este viejo tiene casi 50 años aventando sangre por las manos y por los pies y por el corazón y no se muere? Está bien. Le hacían estudios de todo y todo salía bien. Le pusieron cámaras para ver en qué momento él se perforaba las manos o los pies, porque lo acusaban de eso. El Santo Oficio mandó investigadores de un modo y de otro modo. Lo insultaron, lo calumniaron. Le inventaron un romance con una mujer que le ayudaba, como suele suceder. Había unas personas que lo ayudaban mucho al padre Pío y le inventaron un romance. Fueron y lo acusaron ante el Santo Oficio para que lo suspendieran, porque era un mentiroso, tenía un amante y sabe cuántas cosas. El padre Pío nunca, nunca, escúchenme muy bien, y a mí eso me va a dar mucho gusto, nunca respondió nada. Cuando al padre Pío lo acusaban, ¿qué creen que hacía el padre Pío, según ustedes? Se agachaba, guardaba silencio y se callaba. Nunca dijo nada, ni de eso ni de nada. Otra cosa que le va a pasar al padre Pío: el padre Pío todo el tiempo, esto que tenía en las manos y en los pies, lo hacía sufrir. No era algo alegre, era un sufrimiento, era sentir en su cuerpo los dolores que Cristo sufrió. Era un dolor en él, en su mano, en sus manos, en sus pies, en su corazón, era terrible. ¿Qué se siente ustedes cuando se cortan un pedacito? ¿No? Imagínense el padre Pío día y noche con los estigmas en las manos y en los pies, y él nunca se quejaba.
Siempre soportó en silencio el dolor de los estigmas. Siempre soportó humillaciones, críticas habladas, burlas, chismes y calumnias que le levantaron tremendamente. Y el Padre Pío siempre se calló y siempre rezaba y celebraba la misa. Si tú te querías confesar con él, tenías que sacar cita 8 meses antes. Llegó el momento que el Padre Pío no podía confesar tantísima gente que iba. Comenzaron a llegar las peregrinaciones de todo el mundo, y con esas peregrinaciones comenzaron a llegar personas muy importantes de dinero. Y ahí brotó otro pecado capital en el clero de ese tiempo: la envidia al Padre Pío. El Padre Pío dijo lo siguiente: empezaron a llegar donativos, y él dijo: voy a hacer una casa del sufrimiento, de la consolación. Todos los enfermos terminales que no tengan dónde irse a morir, aquí los vamos a recibir. Compró un terreno, o se lo dieron, no me acuerdo, y comenzó a construir la Casa de la Consolación. Una residencia muy elegante para todos los enfermos terminales de cualquier parte del mundo. Todo el dinero comenzó a llegar. De todo el mundo, personas muy pobres y muy ricas iban a verlo y le llevaban dinero. Y el Padre Pío tenía una comisión de personas, sobre todo mujeres, que le ayudaban a administrar el dinero. Pues con todas esas, al Padre Pío lo acostaron y le inventaron cosas, ya se imaginarán, ¿no? Como suele suceder, hay gente que es muy chismosa y que tiene una mente muy cochina, y piensan porque... pues piensan así porque así son ellos, ¿no? Así de sencillo. El Padre Pío tuvo que sufrir las calumnias de esto, de romances mentirosos y calumniosos contra él. El Padre Pío nunca manejó dinero, sí lo recibía, pero lo manejaba un comité que tenía en San Giovanni Rotondo. Y déjenles platico algo que a mí me da mucho gusto contarlo. Y mucha risa me causa también cuando lo veo. El padre provincial de los capuchinos tenía mucha necesidad de dinero porque estaban construyendo algo y se endeudaron y no tenían cómo pagar la deuda. Había alguien por ahí, está platicando mucho y me distrae, por favor les pido si guardan silencio. El Padre Pío estaba recibiendo donativos y el Padre Provincial pues supo que el Padre Pío tenía dinero. Entonces un día fue él con todo el consejo de importantes y le dijeron: Pío, queremos hablar contigo. Entonces el Padre Pío llega ahí con ellos y les dice: ¿ahora qué chisme les llevaron? Dice: no, Padre, no traemos ningún chisme ni queja contra ti, al contrario. Estamos muy agradecidos con tu trabajo. Solo queremos decirte que la congregación está en quiebra porque tenemos una deuda de un monasterio que no hemos podido pagar. Y queremos pedirte si nos puedes dar algo del dinero. Recuerda que tú, cuando fuiste ordenado sacerdote, prometiste obediencia a tus superiores. Y ahora venimos a que nos ayudes con ese dinero que a ti te dan para eso. El Padre Pío, ¿qué creen que hizo cuando le dijeron eso? El Padre, ustedes y a todos mis superiores. Y yo les voy a dar a ustedes de lo que es mío. Se metió la mano a la bolsa y sacó un chocolate y se los dio. Esto es mío.
El dinero que me dan para la casa de la consolación no es mío, ni yo lo manejo. Es para eso. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto? Yo les doy lo que es mío. Esto es mío. Qué sabiduría la del Padre Pío. Yo he visto la película fácil unas 20 veces y se las voy a recomendar mucho. Al final de la vida, el Padre Pío muere rodeado de mucha gente que lo quería y lo quiso. De hecho, todos los días siguió solamente celebrando una misa al día. A las 5 de la mañana era la misa del Padre Pío. Y aquel ranchillo rascuache de San Giovanni Rotondo, donde lo mandaron casi de castigo o de lástima, porque era un cura enfermo, así debilucho, bueno para nada, aquel pueblo de San Giovanni Rotondo comenzó a ser conocido a nivel mundial por un gran hombre santo, el Padre Pío. El Padre Pío murió, no me acuerdo si el 23 o 20 de septiembre de 1958 o 68, algo así, rodeado de muchísimas personas después de celebrar la misa de las 5 de la mañana. Todavía el día que murió celebró la misa. Todavía ese día celebró la misa y después de celebrarla murió. El Padre Pío, todavía unos días antes de morir, fue acusado de ser un estafador, de aprovecharse de la fe de las personas. ¿Cómo ven ustedes? Que era un engatusador, engañador de las personas. Y iban y le aventaban estampas de su cara y le decían: mira, ya te tienen como un santo y eres un diablo y eres un estafador y eres un... Barbaridades que dijeron contra él. El Padre Pío siempre se agachó, guardó silencio y se calló. Quiero decirles lo siguiente. El Padre Pío está en el corazón de las personas porque cuando murió el Padre Pío, le pusieron su hábito de capuchino, un hábito café muy pobre. Le pusieron sus guaraches que él traía siempre. Y lo enterraron en una tumba sin ningún tratamiento químico de ningún tipo. Ahorita todos los muertos los embalsaman y les ponen químicos para que dure el cuerpo. En el tiempo del Padre Pío no había ese tipo de químicos, simplemente lo van a tender como cualquier difunto y en el momento de la muerte al Padre Pío le van a desaparecer los estigmas. ¿Cómo verán ustedes? Cuando él muere, se van a cerrar los estigmas. Ya no los va a tener. Solo los tuvo en vida. Cuando muere lo sepultan en una caja muy sencilla de madera, como cualquier fraile. Lo sepultaron y 30 años después es exhumado de la tumba y está intacto en el 95% de su cuerpo. El Padre Pío murió serio, con una cara seria. Y cuando fue exhumado, tiene una cara de sonrisa y de alegría y de mucha paz. Tiene una sonrisa de mucha paz el Padre Pío. Actualmente está en San Giovanni Rotondo, en una urna exhibida, muerto él, claro, pero su cuerpo incorruptible. No le pusieron ningún químico, ninguna nada, así lo encontraron. Como lo sepultaron, así estaba. Con todo el ornamento, la vestidura que tenía, la tiene igual, una tela de café de madera corrientísima, y ahí está la tela con él. El Padre Pío es uno de los santos más venerados en la historia de la Iglesia, sobre todo en este siglo. Es un sacerdote y un santo actual. Únicamente la Iglesia reconoce algunos estigmatizados, de los que me acuerdo es San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, y hay otros santos por ahí que no recuerdo ahorita, y el Padre Pío.
Santa Rita de Casia tuvo los estigmas, aparte de los otros, tuvo los estigmas de la corona de espinas. Le brotaron las llagas en la cabeza. Una mujer estigmatizada, también las mujeres. Santa Rita de Casia. ¿Cómo se pueden dar los estigmas en una persona, padre? Bueno, al padre Pío siempre le hicieron estudios de cómo él se amolaba o se pegaba. Jamás. Siempre descubrieron que no había ninguna perforación de ningún tipo y la sangre brotaba por sí misma de un orificio no hecho, sino como si estuviera hecho de siempre. Nunca pudieron demostrar que el padre Pío fuera un estafador. Nunca se pudo demostrar. Y fueron médicos, doctores, científicos, ateos, creídos, majaderos, agnósticos y todos esos que existen a revisarlo. Porque el Santo Oficio dijo: queremos doctores ateos para que le hagan una buena revisión, no católicos, ateos. Y siempre llegaban a la misma conclusión, decían: la verdad, no sabemos por qué esté pasando esto y no entendemos por qué este señor esté vivo a pesar de estos dolores. ¿Con eso tienen? Le podemos seguir, ¿verdad? El padre Pío, eso es. El gran santo del siglo XX. Un hombre estigmatizado, humilde, pobre, obediente y callado. Juzgado, criticado y calumniado, como no se puede decir. Búsquenlo en YouTube, padre Pío de Pietrelcina, y verán la vida del padre Pío. Todo lo que sufrió y todo lo que batalló. Y sobre todo, espérenme más, Satanás ahí andaba. Satanás lo tentaba tremendamente, porque sabía lo que el padre Pío iba a causar en el mundo: un cambio hacia Dios. Satanás anda tras de los buenos o tras de los malos, les pregunto yo a ustedes. Tras de los buenos, claro. ¿A los malos, pues para qué? Un borracho, infiel, majadero, cretino, creído, pues ese ya es de él. ¿Qué le importas tú al demonio? Pues si tú eres el demonio. A mí me vienen a ver muchachos y muchachas que dicen: ay, padre, yo creo que el demonio me toca porque mire, yo hago... No te toca, tú eres el demonio. ¿Ya qué batalla el demonio contigo, sí o no? Pues qué batalla si ya eres tú partidario de él con todas las cochinadas que andas haciendo. El demonio toca a los buenos, a los que se esfuerzan, a los que están luchando, a los que se confiesan, a los que luchan por ser buenos ciudadanos y buenos hijos de Dios. A esos son a los que el demonio les mete el pie. El otro ya para qué le mete el pie si ya está bien revolcado en la porquería. Ay, padre, yo creo a mi hijo tiene el demonio. No, es el demonio. Con eso tienen. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este tema del padre Pío y los estigmas, que son dones de Dios. Escúchenme muy bien, el padre Pío nunca pidió tener los estigmas. Fue un don de Dios para él y para nosotros. Que así sea. Amén. Muy bien.